Un breve comentario de una información que me acaba de llegar en este momento. ¿Cómo no? A partir del 1 de enero, ayer, los afiliados al IOMA no tienen descuentos en los medicamentos en la farmacia de la provincia de Buenos Aires. Se terminó un acuerdo entre el IOMA y los laboratorios de la industria farmacéutica nacional, Silfa y Cooperada, y avisan por una carta, documento, por una carta, no sé si documento, una carta al IOMA, que el convenio caducó y no se va a renovar. ¿Por qué? Porque el IOMA le debe a la industria farmacéutica nacional la triste suma de 23 mil millones de pesos. Uf, es un récord eso. No, son 23 millones de dólares. No, no, no suena mucho, pero la verdad claro, es que para... Claro. Pasado a pesos, claro, son una cantidad de cero, ¿no? Absolutamente, pero para algo que se llama IOMA, que tiene que ver con la, entre comillas, soberanía sanitaria de la provincia de Buenos Aires, hoy la deuda hace que sea insostenible, que sean insostenibles los descuentos en las farmacias. Así que hablen con el doctor, ¿cómo se llama el presidente del IOMA? Homero Giles, el médico cubano que maneja el IOMA, a ver cómo resuelve esta historia de que usted, señor afiliado del IOMA, empleado público de la provincia de Buenos Aires, reciba todavía, siga con los descuentos de los medicamentos. No están incluidos los oncológicos, por supuesto, que tiene un reintegro del 100% o de medicaciones especiales. Hablo de los medicamentos convencionales. Dígale, pregúntele al doctor Homero Giles, el dueño de la soberanía sanitaria, o a Creplac, su patrón, cómo van a lograr que la gente en la provincia de Buenos Aires, todavía afiliada al IOMA, reciba los descuentos que corresponden en las farmacias. Porque el convenio caducó y la industria no les va a dar descuentos si no terminan pagándole los medicamentos, que el dinero que le deben. Y pienso en las irregularidades denunciadas contra IOMA por prestaciones, falsas internaciones, recuerdo, ¿no? Denuncias de médicos de adentro de la obra social, que es la segunda más IOMA grande del país. De Argentina, creo. Sí. IOMA tiene más gerentes que afiliados. Es una estupidez lo que estoy diciendo, claramente, claro. Obviamente lo es. Pero proporcionalmente es lo que decía Florencia Donovan respecto al tema de la proporción de empleados públicos y empleados privados en la República Argentina, que es la cosa más decadente de la historia de la humanidad, porque claramente es así, o lo que decía Carlos Rucafo hace un rato. Criticamos a una empresa privada que es la que paga la mayor cantidad de impuestos en la Argentina para sostener ese Estado. Bueno, pues, en el caso particular del IOMA, si no le pagan a la industria lo que le deben o renegocian, va a ser complicado que los afiliados sigan teniendo descuento. Esto es muy triste, porque es el momento donde aumentan los medicamentos, aumenta todo, y ustedes van a impedir que sus afiliados sigan con descuentos. Muy triste, pero era un final, yo les diría que casi anunciado.